Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, Martín. Sí, bueno, hoy volveremos a los acontecimientos actuales. ¿Te has levantado esta mañana? Me levanté, pero hice algo diferente. Vale, espero que no nos hayamos despertado todavía. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude en esta conversación para que podamos estar despiertos. Estemos despiertos para trabajar. Padre Celestial, gracias por bendecirnos y gracias por darnos la oportunidad de hacer estas discusiones. Una vez más te pedimos que por favor ilumines nuestras mentes con el Espíritu Santo guía nuestras mentes e ilumina todo lo que tenemos que poner a disposición de los espectadores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pensar que incluso se les ocurre terminología como despertar para describir una situación, un patrón de pensamiento. Suena como la era de la iluminación. Sí, y no puedes creer que algo tan ridículo pueda tener lugar. Solo digo, cuando la era de la iluminación de la luz vino, el hombre se puso, más alto, aliviar las ideas. ¿No es lo mismo con esta cosa del despertar? Pero sabes Martín si vuelves a la Biblia, y lees lo que Salomón dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. No estaban despiertos Sodoma y Gomorra. Exactamente. No estaban despiertos los israelitas y la tribu de Benjamín para que al final solo quedaran 600 de ellos, y solo encontraron un pueblo que no participó en el castigo de Benjamín. Y solo consiguieron 400 jovencitas de ahí, y necesitaban 600, y luego necesitaban robar otras 200 para que la tribu no desapareciera, y cuántos miles y miles de personas murieron, para que este problema se solucionara. Creo que vamos hacia una terrible época de zarandeos. Sí, exactamente. Porque el despertar no escapó de Israel, lo que significa que no escapará a la iglesia. Tampoco escapará de la iglesia. Se desbordará en la iglesia. Ahora va a ser un gran problema fuera de la iglesia. No estaba fuera de la iglesia Sodoma y Gomorra. Exactamente sí, así que sucedió allí. Y muchos en su familia estaban bien atrincherados, por lo que la mayoría de ellos no quería ni siquiera ceder, sino que más bien morir en esa ciudad o en esas ciudades. Pero dentro de la propia iglesia, parece que no todo era demasiado aceptable, ya sabes, incluso las hijas de Lot estaban despiertas. Sí, tenían algunas ideas bastante raras, y así, con el tiempo, se derrama incluso en la iglesia. Y cuando los israelitas fueron a castigar a Benjamín, el Señor primero permitió que los otros también fueran castigados, miles de miles y Judá murió, y en las otras tribus murieron. Y el Señor quitó la maleza hasta que fueron de una mente. Así que eso es lo que debe suceder hoy en la iglesia, pero hoy no vamos a hablar de la iglesia. Vamos a mirar a Sodoma y Gomorra, y vamos a ver el mundo primero. Y entonces usted sabrá si estas cosas empiezan a introducirse en la iglesia. Entonces gritemos: Benjamín, ten cuidado, Benjamín, ten cuidado. Y el conjunto de Benjamín no quería entregar a los criminales porque se identificaron con ellos, así que ten cuidado de no identificarte. Y pongámonos un poco tipológicos antes de empezar con esto. Así que lo has titulado Grammy's Super Bowl, Política y Unidad Cristiana. Y la razón por la que tenemos todas estas cosas es para hacer balancear el péndulo. Pusiste todas las palabras clave ahí, ¿verdad? Sí, eso es. Y ahora hay dos unidades cristianas. Y por desgracia hay una falsa unidad cristiana también. Sí. Así que eso es lo que se quiere decir. Bueno, el mundo es cada vez más liberal. No sé si se puede clasificar esto como el despertar, pero todo es parte de ello, la liberalización de los patrones de pensamiento del mundo. Bueno, si tomas la parte del despertar, los transexuales LGBTQ, esto, el mundo de las drogas y el mundo del amor y todo esto. Es parte de ello, así que obviamente es de cada parte del movimiento del despertar. Ahora sé que nuestros espectadores, probablemente lo saben, pero tú estabas bastante en ese mundo antes de convertirte en un nerd. Sí. Tú y tu mujer era DJs en fiestas clandestinas rave y que la escena de las drogas era en gran medida parte de ella y, por supuesto, no se queda con la escena de las drogas, va con la otra escena, así, donde todo va, y si se trata de género o si es transgénero, con el tiempo las distinciones se vuelven tan borrosas que no hay nada. Hay una cosa que también se oye mucho en estos días: es la palabra amor. Sí. ¿Tienes el desfile del amor? Todo esto, especialmente la escena electrónica de baile, es mucho sobre el amor. Pero eso es como hemos dicho: la distorsión. No es amor, es libertinaje. Entonces, Martin, te has quemado. ¿Eres una piedra arrancada del fuego? Sí. Bueno, todos lo somos, así que todos estamos bien dañados, pero me alegro de que estés sentado aquí hoy. Estoy agradecido a Dios que no se dio por vencido. Muy bien. Aquí hay un artículo que dice que Vancouver se embarca en un audaz experimento para despenalizar las drogas duras. Primero comenzó con la marihuana, la hierba. Y luego, con el tiempo, se despenaliza eso, y luego te mueves a la siguiente. Y todos los alucinógenos se están convirtiendo en legales, porque, básicamente, estamos viviendo en un mundo meta, así que, ¿por qué no crear incluso un cuerpo meta para adaptarse a tener la realidad para coexistir con lo virtual? Pero yo solo quiero decir también, si ves una vez más, Bien, no particularmente todas estas drogas duras, pero la marihuana, por ejemplo, una vez más, algo y siempre he dicho que esto es para mí un problema. Cuando se empieza a obtener términos médicos y todas estas cosas para justificar, porque puedes cometer pecado. Sí. ¿Es medicinal cometer pecado eventualmente? Exactamente, ahora es medicinal o es bueno para la depresión. Y un vaso de vino también, ¿es bueno para el corazón? Eso dicen. Pero las pruebas dicen lo contrario. Los médicos afirmaban en los años 50 que fumar es bueno para los pulmones. Exactamente, así que ahí es donde siempre empieza, y si piensas en todas las drogas, que en realidad son legales, como la cafeína, por ejemplo, o la tobromina que se encuentra en los productos de cacao y chocolates, estas son todas las drogas legales, no llamadas por su nombre, son narcóticos. Sí. Pero son el primer paso y luego pasas al siguiente y al siguiente. ¿Sabes que eventualmente, si le preguntas a alguien que fue adicto a cualquiera de las drogas fuertes, no conozco a nadie. Conozco a alguien. Si le preguntas si salen de esto, ¿qué es lo primero que hacen? Son las legales. La legal. O ellos ni siquiera saben que son adictos a la cafeína o a la teobromina. Cuando yo me convertí en un Adventista del séptimo día, yo no dejé de beber alcohol. La primera cosa que agarré fue Coca-Cola, y ni siquiera me di cuenta. ¿Por qué? Porque hay una razón, la cafeína es adictiva. Y una al día, dos al día, si no puedes dejarlo, si no puedes abandonarlo, entonces es una adicción. Eso es absolutamente lo que es. De todos modos, cuatro años después de legalizar la marihuana recreativa, Canadá volverá a mostrar su política de drogas progresista, de buena fe, el 31 de enero, cuando una ley para despenalizar la posesión personal de drogas fuertes en la Columbia Británica, la provincia ya no perseguirá penalmente a los adultos mayores de 18 años que sean sorprendidos con menos de 2-5 gramos de drogas fuertes, incluida la heroína, la morfina, el fentanilo y la cocaína. Martin, ¿qué les pasa? Bueno, es el signo de los tiempos. Lo que es inaceptable en la palabra se convierte en aceptable para la sociedad. Y por supuesto la palabra tendrá que ser puesta a un lado, pronto tendrán que criminalizar la palabra, como lo hicieron, por ejemplo, con el movimiento LBGT. En Canadá, si usted cita esos versículos de la Biblia puede meterse en serios problemas. Así que siempre he dicho, ya sabes, cuando me preguntaron cómo te sientes acerca de las cosas, y entonces yo decía probablemente lo mismo que Dios siente por ellas, y ellos decían que siente Dios por ellas. Yo les decía, ustedes tienen los recursos, vayan y léanlo por ustedes mismos, esa es la forma en que lo evité. En su lugar se les ofrecerá información sobre programas sociales y de tratamiento si así lo solicitan. Por lo que el experimento durará tres años, espero que cuando se acabe el experimento el mundo se acabe también. Yo también lo espero. Así que esperemos que así sea. Y sigue una medida que también se hizo en Portugal. Fue el primer país en despenalizar las drogas duras en 2001. Y el estado norteamericano de Oregón, que lo hizo en 2020, pero los turistas suelen escandalizarse al ver callejones cercanos a algunas de las principales zonas comerciales llenos de adictos a la heroína. Estuve en Columbia Británica muchas veces, y cuando caminas por la zona del centro de Vancouver, en todas partes encuentras agujas y tienen lugares específicos como pequeños monumentos o algo así donde se sientan, todo está lleno de agujas en el suelo, es absolutamente horrendo. Y pasas por delante de algunas de estas caras, están tan ausentes, los ojos están totalmente vacíos. Y te preguntas a ti mismo, ¿es eso lo que es la humanidad, el vacío? Mientras que Dios dice, he venido a darte vida en plenitud, estas cosas te prometen una vida de vacío, sufrimiento y finalmente la muerte. Tan triste. ¿Y lo despenalizan? Bueno, es parte de los signos de los tiempos así que no debemos quejarnos. Afortunadamente este experimento solo durará tres años y esperemos que el Señor acabe con ellos por ellos. Pero ¿crees que este tipo de cosas también puede llevar? a lo que realmente estamos hablando este péndulo a uno más impulsado que la gente quiere deshacerse de este algunos padres por supuesto animan a sus hijos porque ellos mismos están enganchados pero todavía hay un gran núcleo que se dio cuenta de que hay algo inherentemente malo en todo esto y, finalmente, la presión cuando ven los resultados y las vidas destruidas, donde la gente dirá, esto ha ido demasiado lejos. Creo que sí, porque si escuchas como la gente religiosa, la derecha religiosa, por ejemplo, están hablando de esto, es una de las cosas que realmente los está uniendo. Sí. Así que sí, bueno, vamos a ver a dónde va. No queremos hacer publicidad de lo que el mundo está haciendo, pero están en la cara ahora ya que bien podríamos hablar de algunas de estas cuestiones, por lo que Martin si nos fijamos en lo que sucedió en los Grammy, las actuaciones que estaban allí que fueron elogiados como los mayores logros y recibió los premios y los elogios y fue todo sobre el transexualismo. Y todas estas cuestiones para que sea popular, por lo que realmente me recuerda de la situación de algunas de esas personas en Sodoma y Gomorra y los Benjamitas. Exactamente, la Biblia es tan precisa. Sí, cuando dice como en los días de Noé y como en los días de Ló. Creo que el Levítico y el Deuteronomio y todos estos libros deben ser increíblemente impopulares. O oh, sí, Levítico 18, 19, 20, 21, si la gente fuera a leer eso y compararlo con la era despierta, se leería como quien es quién. Bueno, vamos a ver lo que pasó en los Grammys. No vamos a mostrar del todo solo un poco y luego vamos a tener una charla al respecto. A primera hora de la noche, la pareja ganó el premio a la mejor actuación de dúo pop por su éxito Impío y al recoger el galardón, Kim se mostró muy emocionada por hacer historia al ser la primera mujer transgénero que gana en esta categoría. Sam amablemente quiso que aceptara el premio porque soy la primer mujer transgénero en ganar este premio. En un escenario en una jaula rodeada de bailarines con látigos, Sam lució un sombrero de copa de color rojo brillante con cuernos mientras estaba cantando la canción para el público y la multitud se volvió loca por su actuación. Bueno, no tenemos que mostrar más. No, es mejor no hacerlo. Mejor no. No queremos glorificarlos. Es interesante que vistan de rojo y lleven cuernos, así que no tienen problemas en mostrar el origen satánico de sus patrones de pensamiento. Sí, y usted debe recordar: no hay restricción de edad en los Grammy. Sí, por lo que los niños y todos están viendo esto. Bueno, ahora también he mirado algunos comentarios sobre esto, y sobre todo la gente que promueve esto. Y la gente estaba escribiendo en contra, bueno, no estaban satisfechos a lo abiertamente satánico que esto era. Y la gente que estaba a favor de esto, dijo, pero ¿por qué esto es solo arte? Esto no es arte, esto es según las escrituras, es una abominación. Y, uh, y ni hablemos que un hombre no puede usar lo que corresponde a una mujer, etcétera, etcétera, por lo que es solo una mentalidad. Ahora hemos dicho constantemente: no estamos hablando en contra. Somos observadores. Estamos tratando de ver a dónde nos lleva esto. Sí, no entrar en el meollo de la cuestión en cuanto a por qué y para qué, y lo mal que está, etc. Eso es hablar en contra. Y todo está ahí en la Biblia, en cualquier caso. Solo estamos dando un paso atrás y diciendo, está bien a dónde nos lleva esto porque está ahora tan en tu cara. Es para despertar ciertas sensibilidades. La Biblia dice que los malvados harán el mal y los otros se disgustarán. Y esta división es cada vez mayor. Esa es la cosa, se está restregando. Eventualmente llegará a un punto de choque. La Biblia dice que sí. Rey del norte, rey del sur, llegarán a un choque aun si se sientan en la misma mesa. Así que por un lado tienes a aquellos que defienden la agenda de despertar. Y por supuesto la actual administración está en los Estados Unidos. Es en gran parte en ese lado de la agenda. Y luego en el fondo, usted tiene los que se oponen a ella. Y por supuesto el gobernador Ron DeSantis es uno de los que es bastante vocal en esta esfera y su popularidad se está elevando. Sí, en realidad se está convirtiendo en un rival para Trump. Podría ser, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Veo a Trump con todo tipo de apodos para él y haciendo bromas sobre él. Es todo parte de un juego. Sí. Ellos hacen esta cosa en Davos, lo hacen la semana que viene, todas estas élites vienen, tú sabes el foro económico mundial, y básicamente tú sabes su visión, es que ellos dirigen todo, y todos los demás son como un oleaje, como un campesino. Dicen que van tras la energía, ESG, todas estas otras cosas. Y se ve la administración en una vez que las próximas estufas de gas. Me estás tomando el pelo, quiero estufas. Me refiero a, imagina a cuántas personas le vino el huracán. No tenían electricidad de inmediato, pero fueron capaces de encender, por lo que no puede ir por este camino, pero eso es exactamente lo que quieren hacer. Y es realmente debilitante, la sociedad occidental, los valores occidentales, pero subyace mucho de eso. Es el Partido Comunista de China, usted sabe que esas personas... Personas están allí son élites pero usted sabe allí es realmente una especie de marioneta detrás de la cortina en un montón de estas cosas creo que es muy problemático en la dirección que quieren ir y lo que he dicho en florida es que ese tipo de cosas que salen de Davos esas políticas están muertas al llegar al estado de florida así que martín para decirlo en pocas palabras para muchos esto suena como la voz de la razón y el otro lado suena como la voz de la locura. Sí. Dependiendo de qué lado quiero estar. Exactamente. No nos estamos poniendo a criticar. Vamos a dejar eso claro de nuevo. Lo interesante es, algunas de estas cosas son tan ridículas como la prohibición de las estufas de gas por el bien del medio ambiente. Es tan patético que cualquiera debería verlo y te preguntas cómo puede la gente ser tan estúpidos. Bueno, solo tengo que poner otro. En la India, quieren reducir la dosis de anestesia. Porque eso también ahora se compromete a los gases de efecto invernadero. Así que mejor tener algo de dolor. Vas a tener algo de dolor. No te quejes, pero queremos sacar este diente. Después de todo, en la Edad Media, nos lo arrancaron, por lo que es mejor sonreír y aguantar. Así que, porque hacer algo que, obviamente, les hace quedar en ridículo a los ojos de algunos, es un juego. Es una agenda. Y me pregunto si están sentados y planeando con qué podemos irritar a la gente a continuación. Ya ves que estaba pensando en esto, porque el problema es que estoy seguro que mucha gente que son parte de este juego, ni siquiera saben que son parte de él probablemente están jugando tan bien que muchos no saben ellos no saben y deben recordar quien se sienta detrás encima de todo este disparate es el mismo satanás el mismo satanás y sus compinches los jesuitas y todos esos y los caballeros de malta por lo que tenemos este conflicto, y por lo que tendrá, el lado ultraliberal haciendo su cosa, y entonces usted tendrá, los conservadores haciendo lo contrario, y otro gran jugador en este juego, es, por supuesto, Disney. Sí. Ahora debemos recordar que Disney fue fundado por Walt Disney. Es por eso que se llama Disney y él era un masón de 33 grados y creo que está en algún lugar en el hielo porque quiere ser resucitado cuando la tecnología esté disponible. Creo que se va a quedar en el hielo por un tiempo y luego tal vez otros mil años más o menos. Sí, entonces habrá una resurrección. Entonces habrá una resurrección. Pero tenían una agenda. Y si nos fijamos en los subliminales en Disney, algunos de ellos son horribles, tienen de todo, desde el libertinaje subliminal a la pedofilia, todo está ahí, pero está también escondido. Así que ahora el New York Post dijo que Disney tiene un nuevo comisario en la ciudad, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se jacta. Se va a encargar de ellos, los va a ordenar, van a decirle a la línea, ya no vamos a tolerar este despertar. Esto es, obviamente, va a ser controlado por el estado de Florida. Así que Disney World está en Florida. Y Disneyland está en California. Y luego, por supuesto, tienes algunos otros mundos de Disney y en otras partes del mundo. Así que no vamos a permitir que se autogobiernen. Sí, porque eso es una cosa acerca de Disneyland en Florida: tiene su propio gobierno y sus propias reglas y ese sistema. Así de poderosos son. Así que eso es lo que dijo De Santis en la conferencia de prensa en Ocale el miércoles, así que hay un nuevo comisario en la ciudad y así es como va a ser, vamos a tomar a estos tipos y resolverlos, eso es básicamente lo que está diciendo y la gente está aplaudiendo. Así que esto es interesante, y luego dice que Disney ha estado en la mira por meses después de que el ejecutivo de la compañía criticó públicamente la aprobación en el estado de la ley republicana de No digas gay. Y si lo miras Martín, ahí tienes a Disney, él era un masón de grado 33, así que esta gente está fuertemente metida en la agenda masónica. Sí. Orden del caos. Crear orden a partir del caos. Y luego en el otro lado, en el lado conservador, también tienes a los masones, y algunos de ellos son miembros de Calavera y Huesos, como hemos mencionado, y ha habido mucho de qué hablar en Internet, donde encaja De Santis. Y aquí hay un artículo en El Capitalista. Es Ron De Santis, un miembro de Calavera y Huesos. Es anti-pinchazos. ¿Es Florida un estado bajo en pinchazos? Así que sí, solo algunas de las preguntas, los capitalistas confirmaron, a través de una fuente bien informada, que Dos Antis no estaba en calavera y huesos. Pero solo están especulando, algunos dicen que pertenece a sociedades católicas, otros dicen que pertenece a otras sociedades. Así que habrá aquellos que griten conspiración, conspiración, pero tú sabes si están en este nivel de gobierno, probablemente estén asociados en algún lugar. Muy bien, así que la fuente probablemente se refería a la pertenencia de disantes a la sociedad ST Elmo de, de Yalls, que Wikipedia describe como una sociedad secreta abierta, por lo que es parte de las sociedades secretas. Sí, y la sociedad de Elmo también está vinculado a alguna otra sociedad que tiene una cruz maltesa. Todos ellos están vinculados allí y que a menudo son miembros de más de una sociedad en diferentes escalones donde ocho hombres y ocho mujeres son seleccionados cada año sobre la base de la posición escolástica, su seriedad de la individualidad, madurez, propósito, otros logros en la universidad. El nombre de Santis incluso aparece en la página de Wikipedia en la sección de miembros notables. Por lo que su pertenencia a la sociedad del Moose no es precisamente un gran secreto, por lo que pertenece a sociedades secretas. Sí, pero lo que es interesante es después de este artículo salió... Si intenta buscar su nombre ahora en esa página de Wikipedia en la sección notable, no hay nada allí. Y hay un buen número de personas que está indignado por eso, y hay vídeos que usted va a ver que en realidad se puede verificar. Así que intentan, creo que intentan crearles la imagen de Don Limpio. Ahora mi problema es, si esto fuera así, digamos por ejemplo, porque la gente puede cambiar. ¿No es así? Y siempre le damos a la gente el beneficio de la duda. Pero si fuera así está bien como por ejemplo, tomemos a William Miller, él era un masón. Sí. Pero renunció a la masonería antes. Porque se dio cuenta de algo. Y tenemos la prueba de que se muestra. Así que en lugar de eliminar el nombre de Wikipedia, ¿por qué no solo lo defienden? Correcto. Es interesante que si mencionas a William Miller, él era un masón. Y renunció a esa organización. Y Joseph Smith, el profeta de los mormones, hizo exactamente lo opuesto, se jactó de haber sido investido en los grados más altos de la masonería. Así que tienes todas estas cosas interesantes, pero sin embargo, Martín, las universidades. Estas cosas a menudo se asocian con las universidades, por lo que las universidades en los días de antes eran extensiones de la iglesia. Sí. Así que en realidad eran seminarios teológicos, en cierto sentido, luego se convirtieron en institutos de aprendizaje y cuando los jesuitas trataron de destruir la reforma protestante, con la que han tenido mucho éxito, entonces comenzaron este programa de aprendizaje contra el aprendizaje y se infiltraron en todas las universidades del mundo. Por lo que en cierto sentido, la agenda jesuita controla prácticamente todas las universidades. Sí, y el programa escolar también. Todo. Y ahí tienes este aprendizaje contra aprendizaje y excluye las escrituras. Sí. No puedes permitir que entre ni un pie sagrado en la puerta. Sí, excepto cuando llegas a Georgetown, entonces tienes que estudiar el camino jesuita de la Biblia. Y Georgetown, por supuesto, es el grupo de expertos de la élite en el gobierno americano. Si quieres llegar a alguna parte en el gobierno, será bueno ir a Georgetown y ser educado por los enemigos de Dios y del hombre, los jesuitas. Bueno, incluso los líderes médicos, en si quieres estar ahí diciéndoles a todos qué ponerse y qué hacer, como Fauci, como Anthony Fauci. Me alegro de que se haya retirado, me pregunto quién será su sustituto jesuita, solo por interés, pero sin embargo en estos institutos de aprendizaje te inician en el proceso, y es realmente así. Se fijan en las personas que pueden ser de beneficio para la causa. E incluso cuando yo estaba en la universidad me invitaron a asistir a ciertas sociedades. Pero yo era una pieza cuadrada en un agujero redondo. Nunca encajé. Así que nunca me uní a ninguna de esas sociedades. Afortunadamente. Pero me molestaba mucho cuando estaba en la universidad. Porque llegaba algún joven novato y simplemente pasaba de largo y era promovido a la posición más alta. Y él no ha hecho virtualmente nada para decir realmente por qué podría, por qué podría ser esto. Y me molesté tanto porque nunca me había pasado. Y entonces una vez fui a la dirección y les pedí que me disculparan. No entiendo por qué esta persona que acaba de asociarse con el departamento y acaba de recibir su doctorado porque ahora ya es profesor ni siquiera tiene estudiantes de posgrado. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que me estoy perdiendo. Y porque estoy todavía atascado donde estoy atascado. Y me dijeron... Bueno, no hay ninguna posición disponible en su dirección en este momento, así que lo siento. Así que me molesté. Y entonces me ofrecieron ir a ayudar a otra gran universidad de Sudáfrica. Y dije, bueno, qué puesto, y por supuesto tuvieron que subirme un puesto. Así que volví a mi universidad y le dije, así que usted dice que no hay ninguna posibilidad de algo como esto o incluso aunque estas otras personas que pertenecen a estas sociedades lleguen allí. Y él dijo que ninguna en absoluto y yo dije, aquí está mi renuncia, gracias. Bueno, ¿qué pasó? Así que ahora tengo una oferta de otra universidad en un día. Me ascendieron. Una oferta de trabajo. Si no perteneces a estas sociedades, tienes que abrirte camino hasta la cima si quieres llegar a algo en este mundo. Pero de todas formas, si él era miembro o no, no lo sé. Y no importa, vamos a ver a dónde nos lleva. Vamos a ver a dónde nos lleva. Así que ya sabes, Martín, en política tienes negro y tienes blanco y tienes la zona gris y tienes algunos políticos que parecen saltar de una valla a la otra y Lindsey Graham es uno de ellos. Y hay algunas personas que están hartos de él y diciendo que está apoyando a la agenda despertar, o no la agenda despertar necesariamente, pero la agenda de Biden e incluso la agenda comunista, y otros están diciendo lo contrario, y algunos de ellos están a favor de algunas de las acciones y en contra de algunas de las acciones. Así que todo el debate se está agitando constantemente, somos observadores, estamos viendo. Estamos casi en la Primera Guerra Mundial, las condiciones de batalla en el este, es imposible en mi opinión para desalojar a los rusos por los ucranianos, a menos que tengan tanques. También creemos que los cohetes de mayor alcance ayudarán a detener la contraofensiva que se está construyendo en el este. El objetivo es desalojar a los rusos de Ucrania, ayudando a los militares ucranianos en ese esfuerzo darles las armas que necesitan para vencer a los rusos en el campo de batalla. ¿Cuántas veces has oído, nos gustan las políticas de Trump? Pero queremos a alguien nuevo. No hay políticas de Trump sin Donald Trump. Yo estaba allí, vivimos en un mundo peligroso en este momento. La buena noticia para el Partido Republicano es que hay muchas personas con talento para los próximos años, pero solo hay un Donald Trump. La debilidad e incompetencia de Joe Biden nos ha llevado al borde de la guerra nuclear. Y ahora Biden está haciendo lo que dijo hace 10 meses que conduciría a la tercera guerra mundial. Está enviando tanques americanos. Es mucho más allá del tiempo para todas las partes involucradas para buscar un final pacífico. A la guerra en Ucrania antes de esta catástrofe horrible se salga de control. Y termine conduciendo de hecho a la tercera guerra mundial y esta sería una guerra como ninguna otra guerra, porque esta sería una guerra nuclear. Martín, ¿hacia dónde se dirige el mundo? No se dirige hacia la paz. Sí, y a la destrucción repentina. Y luego la destrucción repentina, por lo que en algún momento debe haber alguna forma de paz que no es realmente paz, pero que conduce a la destrucción. Sí, porque toda esta guerra, quiero decir, si podemos establecer otra reunión y solo hablar de la guerra, la lógica que hay allí, no hay absolutamente ninguna lógica. Quieren enviar estos tanques. Se necesitan 42 semanas. Para que alguien aprenda cómo utilizar el tanque. Sí, los están entrenando ahora en Polonia aparentemente cómo usar los tanques. Y entonces eventualmente como he oído decir a otra persona o a algún general o coronel, que por cada hora que el tanque funcione, se necesita un mantenimiento de dos horas. ¿Van a enviar a las tropas que hacen el mantenimiento con esto o solo vas a tener un montón de tanques rotos, ¿ves? Y entonces usted envía 40 tanques, y entonces ellos hacen la pregunta, ¿ahora 40 tanques van a hacer una diferencia masiva? Todo esto es una gran actividad, también he oído decir. Que estos objetos voladores o flotantes no identificados, son una distracción. Para centrar el mundo y lo que está pasando aquí. Y China está haciendo esto y aquello y lo otro, mientras ellos se salen con la suya en el otro lado. ¿Cuántas veces han hecho eso antes? Sí, y luego convocan una reunión en la Casa Blanca, para informar a la prensa, para saber de qué color era el globo y qué tipo de gas había en él. Y el mundo entero se enfocó en esto. Bueno, por aquí en el otro lado se están moviendo sus cosas en posición, observadores. Estaba asustado. Uno de los objetos podría ser la Estación Espacial Internacional. Que volaron del cielo. Sí. Catástrofe. Eso sería una catástrofe. Bueno, ya hicieron explotar el oleoducto. Así que podrían hacer explotar algo del cielo también. Pero hay una agenda. ¿Y dónde se dirige la agenda? Así que tienes este argumento de que la administración Biden está fermentando la guerra al suministrar todo este armamento, y Gran Bretaña quiere suministrar aviones o no van a suministrar aviones, y Donald Trump dice que no, Rusia debemos hacernos amigos de Rusia, debemos trabajar juntos con Rusia, entonces tendríamos la paz mundial, ya sabes. Paz, paz y seguridad. Estas ideologías, el péndulo, finalmente tendrá que oscilar en la dirección de la paz. Sí. Pero como es una pieza basada en una premisa falsa, conducirá a una destrucción repentina. Y una vez más, creo que hace algún tiempo mostramos. ¿Quién tiene que ser? Digamos el padre de la paz. Tienes que tener un padre de esto. Va a ser trompo o va a ser de santis o va a ser Pence, o tal vez una señorita. Bueno, quien quiera que sea, responderá al otro padre. Todos están sometidos al hombre del sombrerito blanco en la cabeza. Por lo que dice el Papa Francisco, el deporte es una metáfora de la vida, estamos lidiando con todos los problemas que suceden en el mundo. Miramos a la izquierda, miramos a la derecha, miramos al despertar, miramos a la guerra, miramos a las distracciones. Las herramientas que utilizar. Las herramientas de distracción para mantener a la gente ocupada y para mantener la agenda delante de sus ojos. Así que si vas a tener deporte, no solo vas a tener deporte, vas a tener despertar en el deporte. ¿Vas a llevar camisetas LGBTQ o no? ¿Vas a doblar la rodilla o no? ¿Vas a etcétera, etcétera? Tiene que estar a la vista del público. Tienes que tener. Como siempre hemos dicho, el rey del sur empujando contra el rey del norte. Por lo que el Papa Francisco dijo que el deporte es una metáfora de la vida... ¿Qué dice el espíritu de la profecía? Hay que arar los campos y plantar patatas, los campos de deporte. Y ya sabes, eso es un soc para el mundo. Es directamente opuesto de lo que el mundo te está diciendo acerca. Por lo que la gente busca una zona gris, e incluso dentro de esta iglesia, que en gran medida se encuentran en la zona gris y no en el lado de lo que la Biblia, sabes que se levantaron para jugar, estaban representando la epopeya de Gilgamesh. Meter la pelota en el casco o en la red, que es la victoria del dios sol sobre sus enemigos, que es la victoria de Lucifer sobre Cristo, sabes que la gente no entiende esa historia. Así que el Santo Padre, que es tal blasfemia, que me cuesta leerlo, Les dijo a los presentes que cuando viajan para los campeonatos son llamados a dar testimonio de su vínculo con la Santa Sede. No es interesante que todas estas mega-mega empresas deportivas pertenezcan en gran parte a caballeros de maltas y organizaciones católicas, es una agenda católica, es una agenda luciferina. Y sabes que incluso aquellos con los que simpatizas, como Joukevich por ejemplo, tengo gran simpatía por su causa. Y hay muchas muchas cosas con eso, yo diría, bien hecho señor, usted representa algo. Sabes, no dejes que tu cuerpo sea mal usado y dictado por fuerzas fuera de tu control. Yo estoy con él en esa causa, pero luego la otra cosa es que siempre van a introducir el lado religioso también. Eso es genial y no es por criticar a nadie. A ninguna de las personas que hemos mostrado y que vamos a mostrar. Puede hacerlo bien con el Señor y probablemente... Pueden, si quieren, jugar un gran papel al final, dando el gran clamor. Sí, porque una vez que entienden el problema, podrían estar a mitad de camino, y eso sería una ventaja. Así que aquí hay un video que fue montado por en Video. Vamos a echar un vistazo sobre Djokovic y otras cuestiones. Bill Gates estaba presente en el estadio cuando Novak Djokovic ganó el Open. Y aquí el chico cristiano que se enfrentó a los anticristianos y ganó su libertad. Quiero felicitar a todos que celebran la Navidad, el 7 de enero, a todos los cristianos ortodoxos. Les deseo paz, amor. Y lo que Novak Djokovic está haciendo en este momento es lo que el mundo necesita desesperadamente para ver. ¿Entiendes? No lo estoy citando como alguien que debe liderar nuestro movimiento. Estoy hablando de la figura pública. Que está presentando un ejemplo de cómo terminamos saliendo de esta pesadilla. Es Djokovic. Antes de ser un atleta, dice: Soy un cristiano ortodoxo. Este año ha producido los peores burladores de Dios en toda la historia del mundo. Tuvimos al bebé que se burló de la muerte de Jesús en la cruz. Kendrick Lamar ofendió a los cristianos de todo el mundo cuando se presentó en Glastonbury, llevando una corona de espinas con incrustaciones de diamantes. Así que sí, cuando el atleta número uno del mundo, ciertamente el tenista, sale y dice primero que soy cristiano, eso importa. Harrison Butker es un pateador de los Kansas City Chiefs, un jugador estrella que está para muchos viviendo el sueño. Después del entrenamiento, Harrison cambia, pero no en lo que se espera. Se pone una sotana y sirve en la misa en latín. ¿Qué se obtiene de la misa en latín? Bueno, número uno, la reverencia por la Eucaristía. Si vas a una misa en latín, las comuniones se reciben de rodillas sobre la lengua. Hay una fuerte comprensión del santuario, hay una fuerte comprensión del altar en que se realiza un sacrificio. Muchas parroquias y muchos jóvenes están empezando a darse cuenta de la belleza de la misa en latín, que es la base de la fe católica. Lo que el mundo necesita desesperadamente ahora, héroes, necesitamos gente que defienda la fe, necesitamos héroes cristianos, gente dispuesta a levantarse y luchar. Es la parte del movimiento de oscilación del péndulo. Realmente lo creo. Así que dejemos que el mundo vaya tan mal como sea posible y luego hagamos oscilar el péndulo de vuelta a los valores cristianos, normas cristianas. El mundo necesita estos héroes. Ahora hemos dicho esto todo el tiempo, ahora mi corazón está con ellos y me gustaría que pudieran entender el conflicto en el sentido de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y la gente está engañada. El grandísimo sacrificio de la cruz Martín solo contempla el gran sacrificio de la cruz siendo reducido a un bocado de pan. En lugar de que el pan se convierta en un recordatorio del gran sacrificio de la cruz, se convierte en un medio de salvación en sí mismo. Es una horrenda distorsión de una gran verdad. Y la gente está atrapada en ella. Y lo están porque son sinceros en lo que hacen. Pero están tan sinceramente engañados. Sí. Me gustaría que todo el mundo lo entendiera. Deberíamos despertarlos. Sí, pero va a llevar a alguna parte. Que va a llevar a la paz y luego a la destrucción. Es así, y esto está dentro de la iglesia católica, que acabamos de mostrar a grandes rasgos. Hay una gran lucha en la iglesia católica. En realidad el rey del sur está ahí dentro empujando en contra, porque el secularismo liberal es contra el lado más conservador. Y este conflicto va a crecer hasta que los conservadores dicen, hemos tenido suficiente, políticamente, religiosamente, todos ellos juntos, por lo que debe tener este empuje de la izquierda y debe tener el empuje de la derecha. Y la Biblia dice quién será el ganador final. He aquí un interesante artículo de la BBC. El moderador de la Iglesia de Escocia se une al Papa en una histórica peregrinación a Sudán del Sur. El moderador de la Iglesia de Escocia ha descrito su histórica peregrinación con el Papa a Sudán del Sur como un signo de unidad cristiana. Esta es la primera vez, dijo Greenshield a la BBC, desde la Reforma, que se remonta a 500 años, que las tres tradiciones muy distintas se han reunido para hacer algo como esto, es un signo de unidad cristiana. Así lo hace la iglesia de Escocia, que es presbiteriana, que es calvinista, entonces usted tiene la iglesia de Inglaterra, los anglicanos, que es un movimiento protestante que ha vuelto de nuevo en los errores de Roma a través del movimiento de Oxford. Y entonces usted tiene el Papa mismo, por lo que Martín esta es la gran catástrofe, la gran unidad que se está produciendo en las iglesias, que finalmente conducirá a la aplicación de la marca de la bestia. ¿Y cuál es la postura de este Papa? Bueno, el Papa y los líderes protestantes denuncian las leyes anti-gay. Así que están fermentando por un lado. Sí. Y tienes a los católicos conservadores y a los católicos de misa latina discutiendo en el otro lado. Así que el Papa Francisco y los líderes de las iglesias protestantes de Inglaterra y Escocia han denunciado la criminalización de la homosexualidad, y sus comentarios fueron respaldados por el arzobispo de Canterbury y el moderador de la iglesia de Escocia, por lo que todos juntos están empujando una agenda, los estamos viendo de pie en sus llamadas tribunas, jugando un juego. Sí, esto es como si estuvieran a propósito. Agitando y avivando el fuego. Y luego vamos un paso más allá con un despertar. La Iglesia de Inglaterra vota para ofrecer la bendición a las parejas del mismo sexo. Ahora él no va tan lejos como para decir que la Iglesia católica lo hará, pero dice que no debemos tener leyes anti-gay. Y los gobiernos, el mundo secular, el sistema judicial, debe sancionar los matrimonios homosexuales. Ahí es donde él va, así que vamos a mantenerlo fuera de la iglesia, pero vamos a hacerlo por allí. ¿Martín está bien hacerlo allí y no está bien hacerlo en la iglesia? ¿O es pecado se mire por donde se mire? Está bien durante la semana puedo robar un poco y hacer un poco de esto, pero el sábado o durante la iglesia, entonces no voy a hacer nada de eso. Mejor llamarlo domingo primer día de la semana, de lo contrario me pones nervioso. <laughs> Muy bien, el arzobispo de Canterbury Justin Welby y el arzobispo de York Stephen Ketrell dijo en una declaración que ha sido un largo camino para llegar a este punto. Por primera vez la Iglesia de Inglaterra públicamente sin reservas y con alegría da la bienvenida a las parejas del mismo sexo en la Iglesia. Si se mira la forma en que votaron Martín, es interesante, porque cuando se trataba de la dirigencia, los obispos, etcétera, eran casi unánime, no del todo, casi unánimes en decir sí, vamos a hacer esto, cuando se trataba del clero. Había una ligera mayoría que dijo que si vamos a hacer esto, cuando se trataba de los laicos, era un grupo aún más pequeño el que decía hagámoslo. Así que la iglesia está realmente dividida. Y todo lo que puedo decir a los que no estaban contentos con esta decisión, salir de ella mi pueblo, salgan de ella mi gente, que no sean partícipes de su pecado. Y Martín, además de todo eso, tenemos el debate sobre el aborto, y usted tiene la administración que está actualmente en el poder diciendo, estamos a favor del aborto. Y luego están los que están en contra del aborto y hay este debate masivo. Ahora todos estos debates, ya sea que tengan lugar en el deporte, ya sea que tengan lugar en la comunidad del LGBTQ, ya sea que tengan lugar en el frente del aborto, todos ellos se mantienen a la vista del público, constantemente fermentando, fermentando, fermentando. Debemos preguntarnos ¿Por qué? ¿Y hacia dónde se dirige? Nunca olviden eso, porque esto es de lo que realmente se trata, así que echemos un vistazo a eso. Los obispos católicos exigen que los impuestos federales no financien el aborto, y dijeron que debería, y luego se quejan de cómo los campeones del aborto están siendo honrados, y reciben todos los elogios. Mientras que los métodos que utilizan son tan horriblemente grotescos. Así que echemos un vistazo a lo que está pasando allí. Obispos católicos exigen que los impuestos federales no financien abortos. No lo hacen todos, ni lo hace el Papa. Dicen, dice Francisco, esta es una persona que piensa muy diferente a nosotros. Cierto, pero no importa. Hay que mirar a las personas. ¿A lo que hacen? ¿De verdad? ¿Y qué hizo esta criatura? Mucho antes de que fuera legal, ideó un aparato, una especie de aparato de succión, por el cual fue capaz de exterminar personalmente a 10.000 bebés en Italia, antes de ir en un camino de guerra y convertirse en un campeón del aborto legal, en Italia y el divorcio legal y las drogas y todo lo demás, ella es un amor. ¿Qué estaba haciendo Francisco reuniéndose con ella para que lo hace? Aquí para entregar el premio Fred Yuni a Emma Bonino a su cofundador internacional, George Soros. Así que ahí lo tienes, Soros, Francisco. Proabortos grandes y pequeños. Y vas a culpar a Joe Biden por pensar que tal vez el Papa no es realmente tan provida. Después de todo lo que dijo sobre la contratación de un asesino a sueldo. Recuerda, vas a culpar a Joe Rogan y a Donald Trump por volverse blandos con el tema gay de repente. Cuando el Papa mismo se ha vuelto blando con eso y se vuelve más blando cada día. Así que, Martin, debe haber una agenda seria en todo esto. Y la forma en que acabamos de verlos elegir lados: definitivamente tomas una tribuna y te subes a ella y elegir lados, pero se perdió el punto de por qué están haciendo esto y hacia dónde se dirige van a elegir y eventualmente casi llegarán, si no llegan, a un punto de guerra civil. Y entonces eventualmente dirán, hasta aquí y no más, e introducirán leyes draconianas para detener todo lo llamado despertar. Y dentro de esas leyes tendrás otras leyes que se esconden ahí, que llevarán a la destrucción, Ahora hasta dónde llego esto. Aquí hay un artículo, en noticias, los legisladores llevaban pins en el soto, que es el estado de la Unión, para mostrar su apoyo para varias causas y llevaban pins pro aborto y es interesante que la O estaba en la forma de un corazón, básicamente diciendo que amamos el aborto. Quiero decir que estamos en tiempos bíblicos aquí. Estamos en tiempos donde Moloch está siendo elevado ante el mundo. Al decir esto, me estoy subiendo a una tribuna. No debo, debo retroceder. Sí, pero no significa que reconozcamos que nada de esto es bueno. Sino que... ¿Qué pasa por tu cabeza si te gustan los abortos? Hay algo que debe estar mal. Pero se supone que debe ser así, porque se supone que debes estar tan horrorizado que eventualmente te regocijarás cuando el péndulo oscile. Exactamente, ese soy yo, así que como tienes que mirar esto, tienes que mirar esto, de la manera que Dios lo miraría. Sí. Con dolor en su corazón que estas personas están tan perdidas. Pero Martín, ¿no están los demás igual de perdidos? Es cierto, solo una parte muy triste de ella, así que va a salvarlos al final. Los mensajes de los tres ángeles deben ser proclamados para abrir sus ojos, y entonces, si pueden abrazar la verdad, ellos pueden tomar una posición y salir de ella, mi gente, y no ser partícipes de sus pecados, ya sea el pecado por un lado o el sol por el otro. Bueno, Martín, la lluvia está cayendo de nuevo, no ha disminuido, ¿verdad? No, sigue cayendo. Hemos tenido más lluvia en los últimos 14 días de la que normalmente recibimos en todo un año. En realidad es una semana. En una semana. El senador demócrata Ed Markey de Massachusetts llevaba un pin con la palabra aborto escrita en mayúsculas. Llevo mi pin del aborto de la Federación de Planificación de la Familia de América para el Estado de esta noche de la Unión de Mercado, escribió en Twitter. El aborto es esencial para la salud y tenemos que codificar este derecho. Esto es para llevarlo a la atención del público, para fermentar el debate. Otro artículo en esta línea, trabajador de la caridad cristiana se enfrenta a tiempo potencial de cárcel, multa después de hablar de dejar el estilo de vida LGBT. Así que Martín, no se te permite dejar ese estilo de vida. No se te permite hablar de ello. Lo criminalizan si realmente quieres hablar y contárselo a alguien de que lo has dejado. Sí. Pero puedes ir a las escuelas y decirle a la gente que se una a eso. Eso es correcto, y en Gran Bretaña y en otros países es ilegal hacer lo que llaman proselitismo. En otras palabras, no está permitido convencer a la gente de que sus estilos de vida son erróneos, por lo que es más seguro quedarse en Sodoma. Que irse. Así que Matthew Grech, de 33 años, se enfrenta a posibles multas y penas de cárcel por infringir supuestamente la prohibición de prácticas de conversión de su país, cuando el año pasado explicó a un medio de comunicación local cómo había dejado atrás la homosexualidad porque llegó a creer que estaba mal. Se sorprendió cuando la policía le llamó más tarde. Un domingo por la mañana, y finalmente le entregó una orden de comparecencia ante el tribunal. Dijo que después de que activistas LGBT, vinculados al gobierno maltés y al movimiento por los derechos de los homosexuales de Malta, lo denunciaran a la policía por la entrevista. Ahora se enfrentan a multas de hasta 5.000 euros y a cinco meses de cárcel, si es declarado culpable de violar el artículo 3 de la ley maltesa de afirmación de la orientación sexual, el género, y la expresión de género, que prohíbe a cualquier persona hacer publicidad de prácticas de conversión. Es muy apropiado que esto ocurra en Malta. Estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Dónde los caballeros de Malta tienen su sede? Bueno, ya sabes, todos ellos. ¿Qué hay de ese sermón que hiciste o toda la serie de Creta a Malta? Creta a Malta. Tal vez es una buena idea si todo el mundo puede ir y volver a ver esa serie, también lo pondré en la descripción de nuevo. ¿Pondrás el enlace? Sí, ahora que lo pienso, es Little Light Studios, también, bueno, siempre hablamos de ellos, pero hacen un gran trabajo. Hicieron un documental maravilloso sobre deportes, así que lo pondré en la descripción también, así la gente puede ir y verlo, porque estábamos hablando de eso. Ese documental estaba excepcionalmente bien hecho. Me quito el sombrero ante esa gente que está haciendo un gran trabajo. Solo quiero mencionar que el deporte es en realidad una religión. Es una religión. Lo es. Y a dónde conduce y las pasiones que crea, y lo muestran muy, muy bien, la gente realmente va y mira esa pequeña producción de estudio de luz, es excelente. Tan interesante, Martín, ahora el debate es tan acalorado que cualquiera en los círculos católicos que asiste a la misa en latín o reza el rosario es considerado antiliberal, etc., como una casa de brujas. También etiqueta a los extremistas. No es que lo estemos promoviendo, pero esto demuestra de nuevo este movimiento secular rey del sur. Martin, piénsalo. ¿Qué es lo que está creando? Si hay protestantes que piensan que todo este movimiento está mal, y aquí tienes católicos conservadores que piensan que todo este movimiento está mal, no se crea un vínculo de simpatía entre los dos. Precisamente, como usted ha conseguido el vínculo de simpatía ahora entre esas tres iglesias hacia el lado del despertar, Usted está agitando el lado conservador y los otros. Y entonces, ¿qué harán? Cruzarán el golfo, y tomarán la mano de Roma, y marcharán juntos, y pondrán en práctica la marca de la bestia. Así que vamos a echar un vistazo a este pequeño interesante interludio. Extrema indignación al argumentar que el rosario católico... El rosario... Es ahora un símbolo de extremismo, el artículo incluye este rosario animado con forma de agujeros de bala, argumentando que los católicos de hoy son parte de un contingente creciente de nacionalismo cristiano. La copresentadora de Fox and Friends, Rachel Campos-Duffy, tiene un rosario o dos en su bolso, mi madre lo tenía, yo tengo uno en mi escritorio, Rachel, ¿están tratando de cancelar el rosario? ¿Quién iba a decir que tú y yo éramos de extrema derecha por tener un rosario? Y parece gracioso. Pero en realidad no es la primera cosa que los autoritarios tratan de hacer. Es deslegitimar y prohibir la religión porque es una amenaza existencial contra el Estado. Y creo que eso es lo que tienes aquí y creo que lo que están tratando de hacer y estamos viendo más artículos como este. Esto parece cómico, pero estamos viendo más y más artículos tratando de asociar las personas que son fieles, especialmente aquellos que se adhieren a usted, sabe interpretaciones más ortodoxas o tradicionales de la fe como extremistas de derecha, nacionalistas blancos, marginales. Y creo que debemos ser muy cuidadosos con eso. Esteve, yo soy católica. Esta imagen de la batalla espiritual que estamos, como el rosario en la oración, como un arma, en la batalla espiritual en sacramento, ya sea agua bendita o lo que sea contra el diablo, son cosas en las que creemos y usamos esas imágenes porque creemos que estamos luchando contra algo muy malo y por lo que muestra la ignorancia, pero también es muy interesante que están tratando de asociarlo con la violencia cuando en realidad si nos fijamos en las secuelas de Roe versus Wade en qué tipo de proyección profunda está envuelto este artículo fue el otro lado el lado pro aborto que fue tú sabes atacando iglesias difamando católicos yendo delante de sus iglesias y haciendo todo tipo de cosas obscenas así que lo están manteniendo muy bien a la vista del público creando el vínculo de simpatía y convirtiendo poco a poco la mentalidad de los conservadores en contra de la agenda del despertar incluso dentro de la iglesia católica, donde están sentados en la misma mesa. Por lo que tiene el Vaticano para investigar la diócesis que apoya la misa tradicional en Francia. Así que no es solo en los Estados Unidos, es en todo el mundo. Es mundial. Así un comunicado de la Anunciatura Apostólica de Francia, publicado por la diócesis en su página web, afirma que la visita apostólica es por mandato del Papa Francisco y se produce después de un cierto número de dificultades encontradas en la diócesis, así tras la promulgación de Traditionis Custodes, Custodios de la Tradición. El Papa Francisco en su motu propio con movimiento propio, que restringe la misa tradicional en latín, o misa tridentina, el obispo rey destacó las preocupaciones de varios sacerdotes y comunidades en su diócesis. Esto viene desde hace mucho tiempo, y fue incluso usted sabe hace años había un obispo Lefervi, que estaba a favor de la misa en latín y lo condenó al ostracismo, y han estado jugando este juego durante mucho tiempo. Ahora está hablando con un poco de fuerza. Aquí hay una pregunta, Martin: ¿Con qué lado del catolicismo, el protestantismo conservador, creará un lazo de unión con un lado liberal o con el lado conservador? Con el lado conservador, con los tradicionalistas. De acuerdo, si ese es el caso, es una brillante jugada de estrategia por Satanás. ¿Con qué bando estaba la reforma en tiempos de Lutero enfrentada? Con exactamente ese lado, con los tradicionalistas. Así con el bando tradicional, con el bando del Concilio de Trento, esas eran las facciones enfrentadas, hoy los protestantes conservadores. Se unirán con los católicos conservadores, los mismos que apoyan el concilio de Trento y condenan el Vaticano II. Esos son con los que se identificarán. Y esos son los que van a crear un vínculo de unión. Y esos son los que van a estar juntos y decir vamos a implementar las normas cristianas y las normas como hermanos y hermanas en la unidad. La reforma habrá sido totalmente destruida. Exactamente, sí, 100%, el movimiento nacionalista cristiano incluye a estos católicos tradicionales y a todos los cristianos conservadores. Ahora vamos a hacer que la gente se enoje aún más. Así que vamos a involucrar al FBI y que el FBI comience a perseguir a los católicos que asisten a la misa en latín. Eso hará que incluso los protestantes se enojen, ¿verdad? Seguro. El ex agente especial del FBI y denunciante federal Cail Serafín habría obtenido un documento filtrado del FBI en el que se esboza un plan para espiar a un segmento de una de las mayores confesiones religiosas de Estados Unidos, la división del FBI en Richmond. Al FBI le gustaría proteger a los virginianos de la amenaza de la supremacía blanca, que cree que ha encontrado un hogar dentro de los católicos que prefieren la misa en latín. Por lo que fermenta el vínculo de la unión, las iglesias se unen y van a crear leyes, por lo que siempre es bueno ver cómo piensan. Sí. Así que vamos a conseguir el video del canal remanente para decirnos cómo piensan acerca de estas cosas. Miles de guerreros de María se reunieron en la Basílica de San Vicente de Paul en Polonia para orar el rosario, para asistir a misa, para consagrarse a la misma guerra santa que estamos luchando en este lado del Atlántico. Mira esto, 8.000 hombres, cantando una canción de batalla que se remonta al siglo XII. Madre de Dios cantan de tu hijo nuestro Señor elegido, Madre María. Vence por nosotros, envíanos, Hijo de Dios por el bien de tu Bautista. Escucha nuestras voces, escucha las oraciones que ofrecemos. Danos lo que pedimos. Les dicen al mundo no pueden matar al cristianismo. Así que les decimos a los globalistas de Francisco, adelante Francisco, quítenos la misa en latín, hemos estado allí antes, sabemos qué hacer, lo hicimos una vez antes, lo haremos de nuevo, su persecución solo nos obliga a recordar, nos obliga a recordar las promesas de nuestro bautismo que habíamos dejado de lado, por un tiempo, para recordar lo que hemos perdido y ver en lo mucho que odian la antigua fe lo mucho que la amamos, y lo mucho que nunca debemos olvidarla, lo mucho que necesitamos desesperadamente reclamarla como nuestro derecho de nacimiento, como seguidores de Jesucristo. Estos globalistas, incluyendo al Papa, nos están haciendo amigos, nos están haciendo cristianos de nuevo, nos están despertando, Dios los está usando para volvernos a Él para convertirnos de nuevo en los soldados cristianos de Jesucristo que fueron nuestros padres. Y si eso significa el martirio para nosotros, pues bien, estamos a punto de morir. Un saludo. Martín, realmente lo siento por ellos, porque están volviendo a las tradiciones. Están de pie allí con un rosario. Yo vengo de la tradición católica. Diez Ave Marías, un Padre nuestro. Diez Ave Marías, un Padre nuestro. Diez Ave Marías, un Padre nuestro. El rosario les ayuda a contar. El rosario... Tiene las bolas, de modo que usted dice las decenas, habrá diez bolas, luego hay un hueco, y luego hay una bolita que es el Padre nuestro, y luego están las diez bolitas, y luego bajas al credo. Y terminas con una cruz, y entonces lo has dicho todo, no seas como los paganos, dice la Biblia, repetir una y otra y otra vez, y en cualquier caso María está dormida, no puede ayudarte. Esto es paganismo revivido, es adoración a Isis, y es muy, muy triste, pero este es el tipo de religión que se unirá con el protestantismo, pateando así arena en la cara de Jesús Cristo otra vez. Y destruyendo el último vestigio del protestantismo, si Dios no tuviera un remanente que se aferrara al testimonio de Jesús y guardara los mandamientos de Dios, no quedaría nadie que lo representara en esta tierra. Eso es verdad. Y por lo que la gente está lamentando la pérdida de la religión. ¿Pero qué religión está lamentando? Una religión falsa, basada en una premisa falsa. Así que aquí está el Market Watch a partir de enero de 2023. El aumento de las muertes por desesperación de los blancos de mediana edad puede deberse a la pérdida de la religión, según un nuevo artículo de investigación. El documento de trabajo de Tyler Giles de Wellesley College, Daniel Ungerman de la Universidad de Notre Dame y Tamaro Ostrom de la Universidad Estatal de Ohio examinó la relación entre la religiosidad y la mortalidad por muertes por desesperación. Así que, ¿qué está llevando a la gente al punto de desesperación? Los investigadores observaron la derogación de las leyes azules en particular. Martin, esto se está poniendo muy interesante. También se está poniendo muy serio. Se ha demostrado que estas leyes están estrechamente relacionadas con la práctica religiosa, creando cambios discretos en los incentivos para asistir a los servicios religiosos que, de forma plausible, no están relacionados con otra religiosidad diversa, dijeron. La derogación de las leyes azules tuvo un impacto de entre 5 y 10 puntos porcentuales en la asistencia semanal a los servicios religiosos y aumentó la tasa de muertes por desesperación en dos muertes por cada 100.000 personas, según descubrieron. Ahora creo que están arrastrando muchas de estas estadísticas por los pelos. Sí, pero intentan demostrar algo. Lo están sacando a la luz pública. Sí, quieren que la gente sepa que necesitamos volver a la religión de los viejos tiempos. ¿Sabes qué? Desafortunadamente, tenemos que volver a la piedad primitiva. Sí debemos, pero los correctos, no el falso. Entonces, ¿qué tan serio es que saquemos los mensajes de los tres ángeles? Es vida y muerte en esta etapa, vida eterna. Me siento tan impotente. Quisiera que todo el mundo lo escuchara, como vamos a hacer para que la gente se anime y empiece a ver dónde estamos. El tiempo, 16 de enero de 2023, los diez mandamientos de Dios para alejarse del pecado. Sí, están empujando una agenda, vamos a volver, pero mira lo que están haciendo. Para la religión católica los diez mandamientos se basan en este dogma, según el Antiguo Testamento en el libro del Éxodo y Deuteronomio, Dios dio su decálogo a Moisés en el monte Sinaí para ayudar a su pueblo elegido a cumplir la ley divina. Y luego te dan una ley que es cualquier cosa menos la ley de la Biblia, es la católica. La primera amarás a Dios sobre todas las cosas, es un Dios genérico, no es el Dios que dice, yo soy el que te saco de Egipto, no es llave, es un Dios genérico, es una deidad universal, es ecuménica, el primer mandamiento que tienen rompe el primer mandamiento. No tendrás otros dioses fuera del que te saco de Egipto. ¿Verdad? Correcto. Entonces el segundo es no tomarás el nombre de Dios en vano, donde está el segundo mandamiento no te harás imagen, no te inclinarás ante ella. ¿Dónde está? No está. ¿Por qué? Porque aman las imágenes. Porque debes tener todos los dioses además de Yahweh. Eso es y puedes abrazar mucho más, muchas más religiones en él. Así que aquí hay una aniquilación total de la palabra de Dios. Este es el tercer mandamiento y no el segundo. Santificarás los días santos. Disculpen, si lo buscan en el catecismo católico, dice que la iglesia manda santificar el domingo y los demás días festivos, como ellos especifican. Aquí lo han resumido exactamente de acuerdo a la postura católica. Santificarás los días santos, prescritos por la iglesia. Ahora es interesante, antes de que usted pueda volver a eso, usted primero tiene que quitar todos esos días santos y traer todos los otros días que no tienen nada que ver con él. En nuestro país, por ejemplo, me entristece decir que no puedo identificarme con ninguno o digamos que prácticamente ninguno de nuestros llamados días santos. No tienen sentido para mí. Y en el pasado, estaban todos los días religiosos como Pascua y Navidad y todas esas cosas. Y en cierto sentido, casi añoras esos días, pero son tan paganos como los que tenemos ahora. Exactamente. Entonces todos estos días sagrados fueron prescritos por la iglesia. Son paganos. Eso es, así que en realidad solo queda un día santo. Correcto. Y es el séptimo día el sábado. Y luego te traen el cuarto mandamiento, que en realidad es el quinto, que dice honrarás a tu padre y a tu madre, quitan la promesa por supuesto, y en las Naciones Unidas le dan la vuelta porque el derecho del niño es superior al derecho de los padres. Sí. Así que ese mandamiento desaparece. No matarás, bueno el aborto mata ese, y no cometerás actos impuros. Pero si defines bestialidad y todos los otros movimientos que discutimos hoy como actos no impuros, entonces ¿qué significa esto, Martín? No significa nada, no robarás, a menos claro que hayas legitimado el robo. Sí, si cambias la definición de lo que significa robar. Si, sí, como Tomás de Aquino ya dijo, no es un crimen robar y no es romper los mandamientos, si usted tiene necesidad, no creo que Jesús le hubiera dicho eso a la viuda a través de las dos monedas, ahora tiene derecho a ir a robar porque solo tenía dos monedas? No darás falso testimonio ni mentirás. Bien Martín, si ellos son nuestro ejemplo, entonces no sé dónde está ese mandamiento, y no consentirás pensamientos impuros o deseos, que se supone que es la ley de la codicia, que por supuesto dividieron en dos y lo hizo el décimo. Así, para compensar la falta de la que falta allí, el segundo mandamiento, no codiciar los bienes ajenos a menos que, por supuesto, eres Tomás de Aquino y sus compinches, entonces todo lo que pase, pasa si lo necesitas. O voy a tomar este televisor o voy a tomar uno también porque mi amigo tiene necesidad de ella, así que Martín, esta es una ley que es totalmente contraria a la ley de Dios, vestida para parecerse a la ley de Dios. ¿Ves? Si pones esta ley ahí fuera, a los conservadores no católicos, estarán de acuerdo. Sí. Perfecto, vamos con ello, sigamos con ello, aquí es donde nos dirigimos, esta es la moralidad que quieren. Así que aquí hay otro artículo que dice, dame esa religión de los viejos tiempos. ¿Protegió a los estadounidenses de la muerte por desesperación? Para el año 2070. Tan solo un tercio de todos los estadounidenses podrían ser cristianos, según las proyecciones del Centro de Investigación Pew. Los no practicantes, es decir, las personas que no profesan ninguna religión, podrían alcanzar el 52%. La descristianización de la sociedad es difícil de evaluar y de predecir, pero podemos preguntarnos si son buenas o malas noticias. Según un estudio publicado la semana pasada por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Cambridge, Massachusetts, son malas noticias, de hecho es literalmente mortal, que pruebas tienen que poner sobre la mesa. En un uso de la estadística original y que invita a la reflexión. Los investigadores examinaron las muertes por desesperación de los estados norteamericanos que derogaron sus leyes azules. Eran leyes que prohibían el comercio los domingos para que la gente pudiera observar el sabbat asistiendo a los servicios de la iglesia y pasando más tiempo con sus familias. Están hablando del mismo trabajo de investigación del que hablamos hace un momento, pero lo explican más detalladamente. Necesitamos leyes dominicales, necesitamos volver a esa religión de antaño. ¿Estamos en el fin de los tiempos? Definitivamente. ¿Eso crees? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Cuando anulan tu ley, entonces es el momento de actuar. Han anulado tu ley. Es el momento de que actúes. Hablando de la ley de Dios. Martin. Es hora de que actuemos. Es hora de que nos subamos a una plataforma. No a una plataforma del despertar, ni a ninguna de las otras plataformas, quiero subirme a una plataforma muy alta y difundir el mensaje de los tres ángeles. Digamos que es una caja. Las demás plataformas, nos subiremos a la caja. ¿Una caja? Bien, creo que tenemos que orar sobre esto. Vamos a orar. Padre Celestial, es hora de que actúes, porque han anulado tu ley. Esta es nuestra oración también, y Señor, si fuera posible, todos esos sacerdotes y todos esos laicos que no quisieron ir junto con esos votos, ellos son tus hijos sentados en las iglesias caídas de Babilonia, ellos pueden ver que sus iglesias han caído, ellos pueden ver hacia dónde se dirigen sus ideologías. Sácalos, Señor, sácalos para que guarden los mandamientos de Dios y se aferren al testimonio de Jesús, es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.